Yo soy como el creador de la obra artística en el proyecto Elixir. Yo me inventé una botella que se llama la botella del tesoro. Entonces a esa botella yo le puse diamantes, le puse esmeraldas, le puse zafiros, la pinté, y esa botella va a viajar por todo el mundo. Entonces, pues yo ahorita no he terminado la botella, ahorita me estoy quedando un poquito corto de ideas, y yo les traje a ustedes unas botellitas, igualitas a la que yo hice. Y les voy a entregar unas piedritas que parecen diamantes y zafiros, y entonces yo quiero que ustedes me ayuden como a diseñar, a dibujar, como para que me den ideas a mí, ¿les parece? Entonces les voy a dar las botellitas y cada uno de ustedes va a pintar dos botellas. Una para ustedes, que se la queden ustedes de recuerdo, y la otra me la llevo yo para tener ideas, a ver qué se me ocurre con lo que ustedes hacen, ¿listo? Entonces les voy a entregar las botellas. Se llama la botella del tesoro, ¿no? Mi querido Walter, gracias. Como les decíamos, a él lo apodan The Million Dollar Chef. Sí. Así que, y además esta botella que estabas viendo acá, Alan, que nadie nos dejan tocar. No. Le llaman la botella del millón de dólares también. Sí. Qué bueno, el Treasure Bottle, que está diseñada con diamantes, rubíes, esmeraldas. Me decía Anita que tiene tepache adentro, pero no sabemos de qué. Oye, bueno, se lo juro que aquí está... creaciones increíbles. Aquí está el policía, en serio. ¿Quién le está cuidando? Míralo aquí. Míralo. Diga hola, policía. Mira, salió la policía para que vean. Que sí, le llevé a la policía. Va arrestado. Oye, Walter, bienvenido. Definitivamente gracias. Una sensación con ese concepto tuyo. Y obviamente la botella causa mucha sensación porque vale millones, estabas platicando.
Claro, sí, esta vale 3.470.000. Para empezar. ¿Puedes repetir? Para empezar. Sí, vacía, ¿no? Sí, vacía. Nada, ¿no? Sí, porque no tomas nada. Claro, porque estaba viajando el mundo. Empezó para Bogotá y después fuimos por Las Vegas, por los Latin Grammys, a Basel. Y ahora me la voy a llevar a New York Fashion Week, a los Oscars, y a Dubai, a Ibiza. No necesitas quien te la cargue, yo puedo, estoy libre esos días. Estás loco, se, con que la carga se te cae, ya te quedaste. No, ya tomaste tu novia esta botella. Ok, decidiste que la, tú la diseñaste. Sí, yo le una idea de yo, otros dos amigos, un artista, Pietro Quintana y Jaime Ojeda. Y entonces tiene una idea muy bonita porque queremos, con esto, con el primer evento, hemos ayudado a los niños explotados laboralmente, sexualmente. A las fundaciones, qué bueno. Qué bien. Y también esta, toda la ganancia la vamos a dar a alguna fundación, que no quiero decir todavía el nombre porque estamos valutando cuál es la más seria, donde realmente el dinero va a la persona que necesita. Maravilloso. Sí. Qué bien. Entonces... Bueno, porque perdió los años en Colombia. Así que Jaime Ojeda, un tributo por parte del Museo Empresarial y Cultural Colombia. Felicitaciones, Jaime. Ahí está. Es un honor para nosotros tenerlo aquí como uno de los grandes talentos que tiene el país. Y gran maestro, gran artista, bienvenido a Miami. Sí, nos sentimos muy orgullosos con gran talento, revelación del arte. Aquí en este lugar, le doy las gracias y bienvenido. Bueno, quisiera agradecer primero al señor Eseo Luzman, director del Museo Empresarial y Cultural, por el apoyo, la gestión y hacer visible mis proyectos artísticos. Tengo dos proyectos artísticos en este momento acá. Uno es la Botella del Tesoro, una obra que es valiosa materialmente, pero detrás de eso hay una labor social. Y otro proyecto que está en esa dirección es una serie que se denomina La Quinta Dimensión. Son niveles de estructuras complicadas. Invitados a que los conozcan y cualquier inquietud que les pueda hablar sobre ello. Muchas gracias. Cada la directiva del Museo de Desarrollo Cultural Colombia, valoramos y reconocemos a Jaime Ojeda, su gran talento como artista de revelación. El segundo tributo a Colombia, viernes 19 de julio de 2019, Miami, Florida, USA. Muchas gracias, felicitaciones. Ahí está la fotografía para el recuerdo y el registro. Muchas gracias a este artista plástico, Jaime. Felicitaciones de verdad de corazón. Ahí estamos, nuestro artista plástico de esta noche, colombiano. Amazing bottle, huh? Yeah, it is. Wow, so they put a lot of diamonds. Yeah, so it's diamonds with emeralds, all the stones certified. My friend Walter Martino. Yeah? You know, okay, good. You know I love this. Good, okay. Gracias, proyecto Elixir.